Chicos, falta nada para los épicos Tengo unas ganas de verlos que flipas ¿Por cuál de los tres épicos tienes especial ilusión? Por Raúl Es que a Raúl no, no he tenido ninguno bueno, bueno Y me apetece tener un Raúl, probarlo un poquito Jugar un poquito con Raúl, me apetece bastante Ahí están los épicos, ya están los nuevos épicos Y también habrán metido... Bueno, nuestro intento gratis también Vale, ya tenemos nuestro intento gratis Y vamos a ver los épicos que han metido Obviamente habrá evento, luego lo veremos Vale, aquí están Inzag... Uh, Inzaghi 98 8 y media, ¿eh? Con Phenomenal Finishing. Stoikovic. Tío, o sea, ¿fotos de verdad o es pintado? Tío, no tengo muy claro. Porque encima, como tiene el uniforme de e fútbol no tengo muy claro si es foto de verdad o es pintada. O muy retocada la foto. Y Raúl DSD. Voy a ir con Stoikovic, que es el que menos ilusión me hace. 10 clásico. Vale. Esto ya de primeras. A ver, depende. Puedes jugar de SD. A ver, pensad que le podéis entrenar la posición. Mira, quiero que lo veáis aquí. Le podéis entrenar la posición de SD porque siendo media punta le puede salir media punta, medio centro, interior derecho, interior izquierdo o SD. Así que lo podéis entrenar para SD. 10 clásicos, media punta o SD. Va a jugar espectacular. Ambidiestro tiene unos números impresionantes en el regate. Muchísimo pase ya, le puedes dejar 31 niveles solo, no tiene mucha finalización, ni mucha velocidad, ni mucha aceleración, y de equilibrio va fatal. Croqueta, control con la suela, una elástica y te hace la de Neymar, amago por detrás y giro, muy buena, la marsellesa también muy buena, pase al primer toque, pase en profundidad, centro con rosca, tiro de larga distancia, finalización acrobática, solo le falta un remate al primer toque y una elástica, está súper bien de habilidades súper bien, precisión de pierna mala muy alta, está muy pero que muy interesante, es del Marsella ¿no? wow, ¿es la primera leyenda que meten del Marsella o me lo parece a mí? no bueno, sé cuál mirar primero, venga Raúl, por favor mamma mía Raúl jugador de huecos, colega. Uy, 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 uy. Qué poca potencia de tiro. Qué poca potencia de tiro y pocos niveles. Puede jugar de interior izquierdo, puede jugar de interior derecho. Puede jugar de extremo derecho también. Uy, 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 uy. Muy buena finalización. La aceleración no está mal tampoco. Creo que se le puede llegar a entrenar muy bien. Remate a primer toque. Finalización acrobática. Tiro de larga distancia. Le falta espíritu de lucha. Raúl sin espíritu de lucha, por favor. Tiro de larga distancia. Disparo ascendente. Muy bueno. Cabeceador, es que a Raúl Cómo cabeceaba a Raúl, el gesto tan bonito Que hacía, espectacular El del Madrid es también jugador de huecos, hostia no lo sabía Me parece interesante, amago por detrás Y giro, sombrero, disparo Descendente, te puede hacer el topspin También en las faltas, puede ser muy interesante Muy, muy, muy interesante El amago por detrás y giro, sí que es muy de Raúl También, remate al primer toque, finalización Acrobática, tiro a larga distancia y el cabeceador Wow, tío, me apetece bastante Este a Raúl, bastante, bastante Bastante, buena actitud ofensiva Siendo jugador de huecos SD, hostia, es que puede ir muy bien. Me apetece mucho. Encima, zurdito. A ver, lo malo es la potencia de tiro. Habría que chetarle bastante la potencia de tiro. Pero ya tiene mucha finalización. Habría que ver cómo se queda de entrenado, tío. Este de Raúl, muy, pero que muy interesante. A ver, Inzagui. Hmm, con fenomenal finishing. Ostras, ostras. A ver, muy buena actitud ofensiva, muy buena aceleración, buena velocidad de primeras, le falla un poco la potencia de tiro, bien la finalización, de salto de contacto físico ahí, bueno, equilibrio mal, la resistencia bien, bastante bien, tiene pase al primer toque remate al primer toque finalización acrobática finalización forzosa le hace falta un tiro a larga distancia cabeceador y superioridad aérea espíritu de lucha uh, bastante bastante interesante bueno chicos recordad que vais a tener en la descripción en el comentario fijado os voy a dejar mi enlace a instant gaming para que os salgan las monedas muchísimo más baratas tenéis ahí mi enlace y muchísimas gracias a todos por utilizarlo porque vosotros os ahorráis un dineral además a mí también me ayudáis muchísimo así que muchísimas muchísimas gracias a todos todos. que Izagi no sirve? ¿Cómo que Inzaghi no sirve? Pero ¿qué dices? Entre la velocidad que tiene, la actitud ofensiva, la aceleración, la potencia de tiro, la finalización, este jugador es más que interesante, encima con finalización forzosa. Yo lo veo interesante. Yo Inzagui, lo veo bastante interesante. A ver, no sé si lo utilizaría en mi plantilla top, pero sí que lo veo interesante. A ver, vamos a ver los eventos han metido el National Team que dura 6 días, que nos va a dar, bueno, las 50 monedas. Ahí está, y los tres programas de entrenamiento de habilidad. Bueno, pues bastante bien, el de National Team. Y contra la IA también tenemos el National Team, que nos da, bueno, un entrenamiento de posición, esto da poca cosa. Tío, ¿por qué, por qué no dejan el cooperativo toda la semana? No lo entiendo. Bo, voy a hacer mi intento gratis, chicos. ¿Creéis que sale algo? Nah, no va a salir nada, ¿no? Me ha salido Stoikov en la última, así que vamos a ver. No puede ser dos épicos seguidos. Dos épicos seguidos en mi cuenta top, tío. Es injusto, pero ¿por qué me sale en mi cuenta top? Cafu, tío. Kafu Cafú y en mi cuenta en mi cuenta top. No, tío, no, no puede ser, no puede ser. Yo los quiero en la gratis. En la gratis no me sale nada, tío. No me sale nada en la gratis y me salen en la top los dos seguidos, tío. estoy y Kafu. A ver, qué buenísimo, me encanta, ¿sabes? No me voy a quejar, obviamente. Pero tío, los quería en la gratis. Los querían la gratis. ¿Queréis que hagamos los intentos en la gratis? Va, por favor, Stoikov. Si me sale Stoikov aquí, me hago un top 100 con esta cuenta. Solo os digo eso. Claro, aquí ya no me salen, tío. Aquí no me salen. Aquí llevo un montón de intentos y no me salen épicos. Yo no sé ni cuántos intentos llevo, tío. Qué mala suerte. Voy a hacer un intento por estos. Tengo 100 monedas, las voy a tirar aquí. Si me sale uno ya, yo no sé. Parecía, chaval, parecía, parecía. Bueno, pues 100 monedas perdidas. No pasa nada, hay que probar suerte. En alguna saldrá. Venga, pues vamos a empezar a ir ya por Raúl, Inzaghi o el otro. Oh, Stoikov. Si me sale Stoikov, me hago el top 100. Solo digo eso. Me tenía que haber pasado el mando por la cabeza. Dicen que da suerte. Dani, prueba el truco. ¿Te imaginas que vuelvas a...? No, no, no va a salir el truco. Y ahora sí, vamos con el primer intento. ¿Queréis que pruebe el truco? Aquí no es nada, pero nada de nada, de nada. O sea, sale el globo por ahí y, y da gracias. Venga, va, el truco, probamos el truco, probamos el truco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Va, si sale épico. Si sale épico. No puede ser. Y sí, es Raúl. ¡Raúl de mi vida! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Y sale tirando con la derecha. ¡Venga, hombre! ¡Buah! ¡Vamos! ¡Vuelve a funcionar el truco! ¡Vuelve a funcionar el truco! Sí señor. sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, vamos. Vamos. Y dos, dos destacados, siempre salen dos, siempre salen dos, siempre salen dos, siempre salen dos, vamos, 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 vamos. Dios, es muy tarde, son las cuatro de la noche, no puedo gritar, qué suerte. Tranquilo, Dani, ya después en otra caja con Amy se la cobrará. Buah, wow, vamos a entrenar a este a Raúl. Qué suerte, tío, qué suerte. Es el que quería totalmente, ya te digo. Os he dicho desde el principio, era el que más suerte, o sea, el que más me apetecía. Tío, he fichado dos épicos, he fichado a Cafú y a Raúl así de repente en esta cuenta, ¿eh? Que parece que no, pero mira, estos son mis tres últimos fichajes. Es que estos son mis tres últimos fichajes, tío. Y este Cafú de todas formas no lo tengo, tengo otro Cafú. Tío, qué guapo, tengo a Raúl, tío. Tengo a Raúl. Qué guapo, me acuerdo el Madrid de los galácticos, tío, qué pasada. A ver, qué impulso tenía. Finalización, actitud ofensiva, control de balón y aceleración. Vale, eh, finalización tenía, así que esto es más que suficiente, llega a 90. El pase para que llegue a 80. Yo le voy a dar uno más, para que tenga 70 de pase bombeado. Aunque, en verdad no, da igual. Pero 80 de pase, sí. Control de balón y actitud ofensiva tenía. Así que aquí tendría 90 de control de balón. Pero vamos a darle un poco más, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aceleración. Sí que tenía aceleración, así que aquí estaría en 90. Y actitud ofensiva también. Equilibrio 84. Y velocidad, sí. Velocidad. Esto de velocidad, pero vamos. Quizás darle algo de fuerza por alto. Bueno, 70 de contacto físico, 80 de cabeceo. Salto tiene poco, pero bueno. O podría quitarle esto y darle unos puntos más aquí, ¿no? En el regate. Y uno más de finalización. Venga, vamos a entrenarlos. Total, lo podemos reentrenar después. Qué guapo, tío, dentro del equipo. 91 de velocidad, 91 de potencia, le va a pegar súper fuerte. Sabéis que tiene una zurda brutal. Cabeceador, arremate para medio toque, finalización acrobática, tiro a larga distancia, una croqueta le vendría genial, pero la croqueta se la tiene que ganar. Ya, una croqueta le vendría genial. La croqueta, mis jugadores se sí tienen que ganar la croqueta.